Diver, como tú lo dijiste, ya segunda semana de entrenamiento. Hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, tuvimos una pequeña reunión con el cuerpo técnico, viendo algunas situaciones de algunos jugadores también, analizando la continuidad de algunos y viendo también algunos refuerzos que puedan sumarse también. Lo de la continuidad, ¿en qué ha quedado? ¿Quiénes se van más aparte de los que ya se mencionó en su momento, hermano? La verdad que estamos analizando, vamos a hablar con los jugadores también, porque hay varios que tienen contrato y vamos a tratar de llegar a la mejor solución para el bien del jugador, como también para el club. ¿Se han dado un tiempo exacto para definir todo esto? Sí, el día de mañana tenemos una reunión igual ya para ir ultimando detalles acerca de un jugador también que está muy cerca de cerrar, así que vamos a ver en el transcurso del día de mañana, ojalá podamos cerrar ya para anunciarlo también. ¿Este jugador qué es? ¿Volante, delantero, defensor, nacional, extranjero? Sí, juega adelante y vamos a tratar de cerrar, ojalá Dios quiera que mañana podamos cerrar también. Bueno, en la situación de los extranjeros, a ver, se conoce, como siempre decimos, de manera extraoficial, de que muchos de ellos ya no seguirían. ¿Qué de cierto hay en esto, Edwin? ¿Están viendo esta opción? Sí, estamos analizando, vamos a ver el día de mañana más con el cuerpo técnico y vamos a tratar de llegar a una buena solución tanto para los jugadores como también para el club, porque sabemos de que el club necesita goles, que fueron una falencia importante de varias situaciones de gol que creamos, que no pudimos convertir también, así que vamos a ver un delantero y vamos a ver un volante de creación también. Al decirme goles, ¿te refieres a Ferreira, que ya no seguiría igual? La verdad que el caso de William, vamos a hablar, es una gran persona, un gran profesional y vamos a tratar de llegar a un buen arreglo también con él. El caso de Maldonado, el caso de González. Torito González vuelve, él les ha confirmado, él va a volver, tiene contrato hasta fin de año con el club, así que no hay ningún problema en él. El caso de Maldonado vamos a analizar, creo que había unas pequeñas diferencias con el profe, así que vamos a analizar el caso. Lo de Zamora, también se habló que por temas familiares estaría por dejar el club, Edman, ¿qué decirte en esto? La verdad que tuvimos una pequeña reunión con su representante de Diego, así que es una gran persona Diego, así que vamos a ver, creo que está atravesando unos pequeños problemas familiares y también es comprensible.